Dios nunca parpadea. 50 lecciones para las pequeñas vueltas que da la vida. Un libro de Regina Brett. Lección 45. Lo mejor está aún por venir. Alguna vez escuché la historia de una madre que, tras cocinar una deliciosa comida y ver que su familia disfrutaba cada bocado, anunciaba: "Guarden sus tenedores, lo mejor está aún por venir". Ella hablaba del postre. Lo mismo puede ser cierto en la vida. Durante la mayor parte de mi vida, rara vez conté con el postre. Cuando era niña, el postre hacía su aparición en días festivos y cumpleaños, rara vez después de una comida entre semana. La carne y las papas constituían el alimento principal, siempre las papas. Papá compraba costales de 45 kilos. Mi mamá hacía su mejor esfuerzo y las transformaba en comidas interesantes para alimentar a 11 hijos. Mi papá nos dio un techo. Mi mamá, sábanas limpias en las camas y 3 comidas completas. No había rumacos a la hora de ir a la cama. No había canciones, no había ceremonias. Nos faltó tiempo para llegar a conocerla. Cuando tienes una familia grande, eres amado como grupo. Es un tipo de diferente de relación cuando tienes que compartir a tu mamá con 5 hermanas y 5 hermanos. No tuvimos el tipo de vínculo como el de ir de compras juntas o hacernos un manicure. No tuvimos esa relación de camaradas que muchas madres e hijas tienen. Tuvimos el tipo de relación que yo seguía tratando de desentrañar después de casi 50 años de ser su hija. No era una relación mala, era una relación en blanco. Las cosas que otras mujeres extrañan cuando sus madres se mueren son cosas que yo ni siquiera dominaba con mi mamá, que estaba viva. La había amado torpemente durante años. Ahora era un adulto, así es que los defectos eran míos, no de ella. Parte de mí quería que la relación mejorara. Parte de mí había dejado de intentarlo. Durante décadas esperé a que ella diera el primer paso. Había esperado la mayor parte de mi vida. ¿Se suponía que yo debía reparar la relación? ¿O lo iba a hacer ella? Realmente no estaba rota. Era como si nunca se hubiera desarrollado completamente. Durante años pregunté a otros sobre esta relación. Terapeutas, consejeros espirituales, monjes a quienes consultaba en retiros. Yo describía la carencia que parecía definirla. Todos me daban el mismo consejo. Acepta la relación que tienes. No tienes que tener una relación cercana con tu mamá. Pero todos los demás tenían una. ¿Todavía había esperanzas de tener una? Mi amiga Suelen sugirió que hiciera una lista de la gratitud. Qué parecido a Oprah, pensé. Suelen dijo que tendría un efecto profundo. Concéntrate solamente en lo bueno que hizo tu mamá y haz una lista de todo, sin importar lo pequeño que haya sido. Empecé a sentir gratitud porque me dio la vida, porque se quedó conmigo y me alimentó. A partir de ahí, me quedé en blanco. Tantos hijos vinieron después de mí, 6, que me perdí en la baraja. De vez en cuando añadía unas cuantas cosas a la lista, pero la mayoría de las veces la lista me frustraba y se convertía en un recordatorio doloroso de que mi mamá estaba ausente. Finalmente dejé de añadir cosas. Tiempo después llegó el momento de celebrar su cumpleaños, el gran aniversario número 75. Mi hermana en Columbus organizó la fiesta. Mi trabajo consistía en llevar a mamá, manejar con ella durante las 2 horas y media de trayecto. Me sentí congelada por dentro. ¿De qué hablaríamos durante tanto tiempo? En cierto nivel, éramos extrañas. Yo ni siquiera sabía qué comprarle. No conocía su gusto en joyería, ropa o música. El día antes de la fiesta, yo todavía no había elegido un regalo. Así es que le di el regalo que ofrece un escritor: su escritura. La noche anterior a la fiesta desenterré esa lista y me senté en la computadora. Me quedé despierta hasta que pude anotar las 75 cosas que amaba de mi madre. Conté a todos mis hermanos, lo que dio 10 artículos de manera instantánea. Entre más escribía, más se llenaba ese pozo vacío en mi corazón con recuerdos grandes y pequeños.
Algunos me hicieron reír, otros llorar. Cuando terminé eran las 3 de la mañana. Imprimí el texto y lo enrollé como un pequeño pergamino con un listón alrededor. También imprimí una lista de todos los grandes acontecimientos de 1930, el año en que nació. Después diseñé un certificado para un día de compras y lo envolví. Al día siguiente compré una pequeña corona de plástico en la juguetería para que ella pudiera ser la reina mamá por un día. Quería que ella se sintiera especial y no estaba segura de que lo haría. Los cumpleaños siempre fueron difíciles para ella. Cuando éramos niños, papá nos daba dinero para que le compráramos algo, sin importar lo que eligiéramos, y siempre se sentía decepcionada. Parecía como si los cumpleaños le hicieran revivir algún pesar secreto y le fuera imposible sentirse feliz. Algo de mí esperaba lo mejor, pero gran parte de mi ser temía lo peor. Temía que, sin importar lo que hiciéramos, esta celebración de cumpleaños la decepcionaría. Mi esposo me acompañó a recoger a mamá. Ella todavía vivía en la misma casa donde todos habíamos crecido. Durante el largo trayecto hasta Columbus, mi esposo mantuvo la conversación fluyendo. Él le preguntó sobre su vida y así la hizo hablar todo el tiempo. Ella empezó a contar historias que yo jamás había escuchado. Mamá habló sobre lo duro que fue crecer en una granja con padres inmigrantes, que no podían leer o escribir en inglés. Sobre lo duro que fue tener 3 hermanos que se fueron a la guerra durante años, sin saber dónde estaban. Y lo difícil que fue la mudanza de su única hermana. Solo que jamás usó la palabra duro, solamente era su vida. Para el momento en que llegamos a la casa de mi hermana, me di cuenta de lo poco que sabía sobre la mujer que me había parido. En la fiesta, coloqué la corona de juguete en su cabeza y la llamamos Reina Mamá. Ella usó esa corona todo el día y sonrió como si realmente fuera reina por un día. Todos platicamos, comimos pastel y después ella abrió los regalos. Mis hermanos sabían lo que ella quería: un vestido, una blusa, un libro. Después yo le di el pergamino sobre la vida en 1930 y ella recordó. Había nacido el año en que Nancy Drew empezó a resolver misterios. Baby Ruth ganaba $80,000 al año y Clarence Birsey inventó la comida congelada. Ese año fue descubierto Plutón y los científicos predijeron que para el año 2050 el hombre llegaría a la Luna. Todos nos reímos mucho. Después se me ocurrió algo. En lugar de entregarle la lista de la gratitud, la desenrollé y la leí en voz alta. 75 años. Los has llenado con tantos regalos. Por todos ellos, te agradezco y le agradezco a Dios por ser tu hija. Le agradecí por haber sido una madre que se quedó en casa y haber hecho a un lado cualquier carrera que hubiese deseado. Por haber permanecido con papá durante todos esos años, cuando las mujeres en todo el país se divorciaban por pequeñas cosas. Por llenar nuestras canastas de Pascua y pretender ser el ratón cuando se nos caían los dientes. Por hacer de cada Navidad algo tan mágico que podíamos escuchar los renos en el techo. Por darnos dinero para gastarlo en los demás y así saber que la celebración realmente es acerca de dar. Por enseñarnos cómo cambiar un pañal sin picar al bebé ni a nosotros mismos. Por bailar espontáneamente la polca en la sala. Por presentarnos a Perry Como, los Mill Brothers y Mitch Miller. Por tararear feliz en la cocina, la mejor música de todas. Por hacer sopa de jitomate casera, rollo de nuez y salchichas envueltas en pasta hojaldrada. Por tejer con ganchillo estrellas de Navidad para nuestros árboles y colchas de punto para nuestros sillones. Por dejarnos ver los 3 chiflados todos los días. Por levantarnos para ir a la escuela cada día, hasta 5 veces en un día. Por esa hermosa caligrafía en cada nota escolar que era demasiado bella como para falsificar. Por toda la preocupación cuando olvidábamos algún proyecto escolar, terminábamos con un novio o salíamos con la persona equivocada. Por dejarnos utilizar las botellas vacías de detergente para nuestras luchas de agua.
por no castigarnos incluso cuando prendíamos cohetes en el patio, por no acusarnos siempre con papá, por enseñarnos a no pararnos con la puerta del refrigerador abierta porque no debía usarse como aire acondicionado, por aguantar nuestra práctica de piano, por lavar nuestro cabello en el fregadero antes de que el baño tuviera regadera, por exponerme a mi columnista favorita, Irma Bombeck, por curar nuestros golpes con Bactín y un beso, por quitarle el cerrojo de la puerta a las 2 de la mañana y no hacer ninguna pregunta hasta la mañana siguiente, por toda la preocupación cuando perdíamos nuestra tarea o olvidábamos nuestro almuerzo, por no dejarnos correr con tijeras, tener pistolas de aire o poner la lengua en el metal frío durante el invierno, por asegurarse de que ninguno de nosotros fuera víctima de un rayo, quedáramos ciegos por usar fleco largo sobre los ojos o llegáramos con ropa interior sucia a la sala de emergencias, por no correrme de la casa cuando supo que estaba embarazada, por estar conmigo en el hospital cuando entré en labor de parto, por cuidar a mi hija mientras yo pasaba años reordenando mi vida, por ayudarnos a cada uno de nosotros a convertirnos en nuestros mejores seres, por perdonarnos en nuestros peores momentos, por rezar con nosotros cuando ni siquiera sabíamos que lo necesitábamos, por amarnos de la misma manera y jamás demostrar que alguien era el preferido. Mamá irradió luz cuando mis hermanos agregaron cosas a la lista. La celebración se convirtió en un festín de amor, mientras mis hermanos y hermanas compartían sus propios momentos y recuerdos especiales. De regreso a casa, mi mamá no dijo mucho. Mi esposo puso un CD con la banda sonora de la vida de ella, Frank Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald. Yo tampoco dije mucho, pues pensaba en esa mujer que iba en el asiento trasero. Jamás pensé en ella como la niña que alguna vez tuvo que explicar a sus padres inmigrantes de Checoslovaquia que su hermano Chuck había terminado en un campo alemán de prisioneros y que su hermano Mike había enfermado de malaria en una misión al otro lado del mar. Para el momento en que ella había cumplido 10, estaba completamente sola en una enorme granja con padres que eran extranjeros en Estados Unidos. ¿Cuánta soledad debe de haber sentido? Ese domingo en la noche, cuando la dejamos, mi mamá me pareció diferente. Ella se veía como alguien más, alguien a quien podía llegar a conocer. Le dije que la vería al día siguiente. El día después de la fiesta era realmente el día de su cumpleaños. Yo le había prometido llevarla de compras. Pero ya muy tarde ese domingo, mi esposo terminó en el hospital con cálculos renales. Pasé horas en la sala de emergencia hasta que finalmente fue internado. Finalmente pude haber cancelado la salida de compras. Mamá entendería, quizá ni siquiera le importaba, pero al saber que había sufrido tantas desilusiones en su vida, no podía cancelar. Me sentía tentada a hacerlo, en parte porque mi esposo estaba en el hospital, pero sobre todo porque sentía miedo. Quería aferrarme a ese fresco inicio con la mujer del día anterior. ¿Qué tal si la llevaba de compras y todo se diluía nuevamente en ese estado doloroso de vacío? Tenía que ir. Le había hecho una promesa. Manejé una hora para llegar a su casa, preguntándome durante todo el camino cómo deshacerme de un día entero de compras. Odio los centros comerciales. Cuando la recogí a las 10 de la mañana, me saludó en la puerta muy bien vestida, con una bolsa que combinaba con su blusa y un collar de perlas que colgaba de su cuello. En la sala, ella había convertido la mesita de café en un pequeño altar. Mamá había puesto una carpetita y flores junto a la corona de cumpleaños y el pergamino de la gratitud. La agenda estaba abierta en su escritorio. En el 15 de agosto, su cumpleaños. Había escrito solo una cosa en toda la página: de compras con Regina. Me tragué mis lágrimas y mi vergüenza por casi haber cancelado. Así que anduvimos de compras. Ella se movía en cámara lenta, deambulando por cada pasillo, inspeccionando cada blusa desde el cuello hasta el dobladillo. Al principio me sentí impaciente. ¿Por qué le tomaba tanto tiempo encontrar un conjunto?
Después me di cuenta de que a mi mamá no le importaba comprar. Ella quería pasar tiempo conmigo. Así es que yo también desaceleré el paso. La llevé a almorzar y después de otros dos centros comerciales, en la última tienda encontró todo un estante de ropa que le encantó. Le compré todo lo que le quedó. Antes de llevarla a casa, insistí en que comiéramos un postre. Era su cumpleaños, después de todo. Nos sentamos afuera en el sol, comiendo bolas de helado italiano. Para los desconocidos, nos veíamos como una madre y una hija que eran las mejores amigas, platicando y riendo con facilidad. Eran las 5 de la tarde. Habíamos pasado todo el día juntas, solo las dos, por primera vez en mi vida. De regreso a casa me confesó que sus padres jamás celebraron su cumpleaños. La única celebración memorable que tuvo fue al cumplir 16, cuando sus amigas descubrieron que era su cumpleaños. Mi madre me agradeció por llevarla de compras, a almorzar y por el postre. Ella sonaba más como una niña que como una mujer de 75, cuando me dijo: "Este es el mejor cumpleaños que he tenido en mi vida". Continuará.